y esa es la cara que se te queda después de fallar varias ocasiones claras de gol. El que no lo hace lo ve hacer, dice el dicho, y fue lo que le pasó a Palmer y al Chelsea en esta jornada en las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa. Contra todo pronóstico, el Middlesbrough venció al Chelsea de Pochettino en la ida de las semifinales de la Copa. Y digo contra todo pronóstico porque el Boro le marcó un gol al Chelsea después de 17 años. Si marcar un gol parecía complicado, hablar de una victoria para el equipo local en el papel era imposible, pero las cosas del fútbol se definen en el campo. Con este único gol de Hackney, el Boro venció al Chelsea en la ida de las semifinales. El equipo de Pochettino está en la cuerda floja y le queda el duelo de vuelta en Stamford Bridge para remontar y avanzar a las semifinales de Copa. Este miércoles se disputa la segunda semifinal. El Liverpool recibe al Fulham.